Ekin izateagaitik. Dakizuenez, gaur labiren bilera berri bat deitu dugu eta ondoren aurkeztuko ditugun erabakiak jaso dira bertan. Dekretu bat onartzea erabaki dugu eta honen bidez osasun publikoko prebentzio neurriak hartuko dira alarma egoeraren adierazpenaren eremuan. Neurri hauek egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta koronavirusak eragindako infekzioen hedapenari eusteko hartzen dira. Lehenengo neurria, gauez zirkulatzeko askatasuna mugatzea da. Hala, alarma egoera indarrean dagoen bitartean, gaueko ordutegian zirkulatzeko askatasuna gaueko 11etatik goizeko 6etara mugatuko da. Urriaren 25-ko 9.26.2020ko errege dekretuaren 5.1 artikuluan aurreikusitako jarduerak egiteko bakarrik zirkulatu ahal izango da. Horien artean daude, besteak beste, honako jarduera hauek. Osasuna, lan arloa, heziketa, menpekotasun pertsonen zaintza, adinekoentzako eta adingabekoentzako arreta. Bigarrenik, mugatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean sartzea eta irtetzea. Aipatutako errege dekretuaren 6.1 artikuluan aurreikusitako arrazoiren batengatik egindako joan etorria baino ez dira baimenduko, berak bezala justifikatuta badaude. Osagarri gisa, pertsonek bizilekua finkatuta duten udalerriko mugetatik irtetzea edo beste udalerrien sartzea mugatzen da. Kasu honetan ere, aurreko puntuan aurreikusitako salbuespenak jasotzen dira. Horrekin batera, ohiko igarobideko udalerri mugakideen arteko mugikortasuna baimenduko da jarduera sozioekonomikoak egiteko. Hirugarrenik, pertsona taldeak espazio publiko eta pribatuetan egoteko muga ezartzen da. Horrela, erabilera publikoko espazioetan edo erabilera pribatuko espazioetan gehienez ere 6 pertsona egon beharko dira. Salbuespenak izango dira familia kideak izatea. Horrekin batera, beste salbuespenak ere onartzen dira zabalik dauden bulegoetara, instalazioetara eta establezimenduetara joateko. Adingabei edo menpeko pertsonei dagokienez ezartzen diren salbuespenak ere jasotzen dira. Nola nahi ere, artikulu honetan aurreikusitako mugaren barruan ez dira sartuko lan eta erakunde jarduerak. Ezta ere, araudi aplikagarrian berariazko neurriak ezartzen direnak ere. Azkenik, dekretu honek ezartzen du aldez aurretik hartutako neurri guztiak indarrean jarraituko dutela eta aplikatuko direla. En la reunión del LABI de hoy hemos tomado la decisión de adoptar una serie de nuevas medidas. Son medidas específicas de prevención en el ámbito de la declaración del estado de alarma y se adoptan como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contribuir a contener la propagación de las infecciones causadas por el coronavirus. La primera medida tiene que ver con la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Así, durante la vigencia del estado de alarma, la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno será entre las 23 horas de la noche y las 6 horas de la mañana. Las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las actividades previstas en el artículo 5.1 del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre. Entre estas actividades necesarias destacan las sanitarias, laborales, profesionales, educativas, cuidado de personas dependientes, personas mayores o menores, entre otras.
En segundo lugar, queda restringida la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Únicamente estarán permitidos aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los motivos previstos en el artículo 6.1 del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre y citados con anterioridad. De forma adicional, queda limitada la entrada y salida de personas del término municipal en el que las personas tengan fijada su residencia. También en este caso se contemplan las excepciones previstas en el apartado anterior y además se permitirá la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas. En tercer lugar, se decreta la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. Así, la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, así como en espacios de uso privado, queda condicionada a que no se supere el número máximo de 6 personas. La excepción será que se trate de personas convivientes. Además, se contemplan también las excepciones que se establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público o respecto a personas menores o dependientes. En todo caso, no estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales e institucionales, ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable. Por último, este decreto establece que se mantienen en vigor y serán de aplicación todas aquellas medidas que se habían adoptado con anterioridad. Eskerrik asko eta zuen esanetara. Sí, por lo tanto se establece como un doble confinamiento perimetral, uno de toda la comunidad y luego dentro de los municipios. Efectivamente, establecemos un confinamiento o un cierre perimetral, mejor dicho, un cierre perimetral de la comunidad y también una limitación de movilidad entre las localidades. Así es. Cuando en el punto referido a las reuniones habla de establecimientos abiertos al público, entiendo que esas reuniones se pueden realizar en locales de hostelería, en colegios, quiere decir que se mantiene la actividad hostelera y educativa. Se mantiene la actividad hostelera y educativa con aquellas medidas establecidas al efecto, como es la regulación de los aforos, por ejemplo, la ordenación de las mesas, en el caso de los establecimientos hosteleros o de restauración, o en las escuelas con los protocolos, escuelas y colegios, protocolos que ya tienen establecidos al efecto. ¿Cuándo prevé que pueda entrar en vigor? ¿Si se aprobará mañana en Consejo de Gobierno? ¿Se publicará en el boletín oficial? Bueno, se trata de un decreto del Lehendakari, por lo cual esperamos su publicación hoy mismo y, de ser así, entrará en vigor a partir de las 6 de la mañana del día de mañana. Bai, noiz sartuko da indarrean dekretu hori eta bueno, iraupenari dagokionez edo nola aurreikusten da, ez? Berrikuspen horiek egitea? Dekretu hau gaur bertan argitaratzea pentsatzen dugu eta horrela izatekotan bihar goizeko 6:00 aurrera indarrean egongo litzateke. Zenbat denporian izango dugu, dekretua berak ezartzen duenez, 15 egunetako iraupen bat izango du, denpora horretan bai egia da, egongo gareala ebaluaketa egiten egunero. Entiendo que entrará en vigor, me parece entendible ya, de manera inmediata, mañana a las 6 de la mañana, si no me equivoco. Luego quería comentarle sobre las medidas que dice que mantienen en vigor, si nos podría explicar el tema de horario de bares, porque claro, había unas diferencias entre las localidades más afectadas o no, ¿cómo queda ese tema? Este decreto
precisamente establece una nueva circunstancia. Estamos ante una declaración de estado de alarma que ya ha establecido unas limitaciones en la movilidad y en los usos horarios. Es a partir de ahí donde en este decreto lo que se regula es dentro de los límites que establecía o facilitaba el Real Decreto poder decir cuál va a ser el de aplicación en Euskadi. Y es para el conjunto de la comunidad. Para toda Euskadi. Y esa limitación horaria, en todos los casos, de establecimientos hosteleros, comerciales, de restauración, van a ser las 23 horas, sin clientes en su interior. Me imagino que en los municipios que están en alerta roja y que su horario de cierre es a las 9, ahí se mantiene que se hagan a las 9. Este decreto, el Lehendakari, parte del Real Decreto que ya está publicado declarando el estado de alarma. Luego estamos en una circunstancia distinta a las anteriores. El propio decreto, establece que se derogan las órdenes de la consejera que afectaban a unos municipios que considerábamos que estaban en una situación más comprometida que a otros. Es para el conjunto del territorio. Sí, yo quería saber, la limitación de la movilidad, ¿no? Se ha tomado una decisión muy contundente y es que no se pueda salir en ningún caso, a ninguna hora, del lugar donde residimos en toda la comunidad autónoma. No es exactamente así, porque sí se establecen una serie de excepciones para que se puedan realizar entre las localidades de residencia y las colindantes las movilidades habituales, como es, por ejemplo, el estudiar, el trabajar o el acudir a citas institucionales o servicios públicos que se puedan estar prestando. Pero los espectáculos culturales y deportivos quedarían exentos. Es decir, mañana hay un partido de Bilbao Basket, por ejemplo, con público, hay espectáculos culturales. ¿Los no residentes en Bilbao podrían mañana acudir? En principio, como estamos en estos momentos, no. Serían Bilbao y sus localidades colindantes. ¿Por qué se ha decidido en el tema de la movilidad llevarlo a toda la comunidad autónoma vasca y ya no limitarlo a los más... Porque la situación epidemiológica en la que nos encontramos es una situación preocupante para el conjunto del territorio. Y es por lo cual pensamos que es más efectivo que establezcamos las medidas para todas las localidades y en el conjunto del territorio. Beraz, esango genuke, itxaron gabe aurreikusita egoera izan litekeela erkidego osoan orain lurralde batzuetan soilik duguna, horregatik erabaki da erkidego osoan artea. Erkidego osoan hartu du erabaki hau zergatik, ba, lehenengo eta behin errege dekretu bat daukagula zeinetan alarma egoera ezartzen da. Behin hori horrela izan da eta ez bakarrik guretzako baizik eta Espainiako penintzula osorako horrela egiten den gauzak aldatu egiten dire zeharo. Behin hori ikusita guk aztertu dugu epidemiologikoki zein den egoera gure herrialdean, momentu honetan gure herrian eta gure erkidego osorako ezartzean neurriak uste dugu askoz ere egokiagoa dela. Ha comentado que será revisable cada 15 días. El objetivo es que esa restricción de la movilidad sea durante ese tiempo Las medidas se mantendrán así en función de cuál sea la evolución de la pandemia. Sobre el transporte público, ¿va a seguir funcionando o puede seguir funcionando entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana? El transporte público va a tener fijada su horario máximo de salida a las 12 de la noche. A las 24 horas, de forma que aquellas personas que estén trabajando en establecimientos comerciales, hosteleros o de restauración puedan realizar las labores de mantenimiento y puedan ir puedan utilizar el transporte para volver a sus casas. Luego, el horario en el que no habrá transporte público sería entre las 12 y las 6 de la mañana. Zenbait erkidego hasi dira iragartzen atzeratu daitezkeen ebakuntzak eta hasiko direla atzeratzen, ez dakit Osakidetzaren kasuan halako neurririk
aurre ikusten ote den edo nola erantzun jaio honori. Ez, gu momentu hauetan mantentzen dugu gure atentzio osoa, egoerak zelan joan, ba, lehentasuna jarri behar baldin badira, ba, jarriko dira, baina printzipioz momentu hauetan oraindik mantentzen dugu. Entonces, si me queda claro, ahora mismo se permitirá que los locales hosteleros que están en los municipios de zona roja puedan abrir hasta más tarde, quiere decir, a partir de las 11 de la noche podrán abrir. No es lo que se permite, lo que se establece es el conjunto de horarios para toda la comunidad. A ver, vamos a ver. Ahora tenemos un conjunto de medidas que son medidas, más medidas que las que ya teníamos viniendo. Y además estamos haciendo un cierre de movilidad entre localidades, que era una de las cosas que pretendíamos también cuando establecíamos unas limitaciones adicionales en unas localidades respecto a otras. Es por ello que no solo hay que fijarse en una única medida, sino que hay que fijarse en el conjunto de las medidas que se establece. Y ahí es donde lo que hacemos es unificar el establecimiento de medidas para todo el territorio, pero no solamente y no vayamos solo a fijarnos en la limitación horaria de comercios o establecimientos hosteleros o de restauración, sino en el conjunto de todas ellas, porque dese en cuenta ahora que en estos momentos alguien que quiera estar en un establecimiento hostelero, por ejemplo, incluso a las 11, tiene que pensar cómo tiene que trasladarse hasta su domicilio, porque a las 11 no puede circular. No puede circular, olvidémonos, esa es una circunstancia que antes, no lo olvidemos, quiero decir, esa circunstancia antes no la teníamos, porque había otras condiciones. En estos momentos es por eso que lo que se establece son un conjunto nuevo de medidas para todo el territorio. El pasado lunes, Ignacio Garitano comentó que el tema de los cierres perimetrales era algo que ni siquiera, bueno, que no existía, dijo que no existían estudios serios que avalasen los cierres perimetrales. Ya sé que son unas declaraciones que a lo largo de la semana se fueron matizando por los diferentes, por el portavoz y los diferentes consejeros, incluso el Endacari. Pero para que haya cambiado tanto respecto al pasado lunes, es que la situación se nos ha ido de las manos. Como usted bien ha dicho, las manifestaciones realizadas por el señor Garitano en un contexto concreto, hay que entenderlas dentro de ese contexto. Y además, posteriormente, hemos ido explicando cuál era la pretensión de esa explicación. No se han ido las cosas de las manos. La evolución de la pandemia es la que está siendo. Y la adecuación de las medidas, insisto también, ante una nueva circunstancia, como es, primero, que tenemos declarado un estado de alarma, es tratar de utilizar todas las herramientas que tenemos para tratar de parar esa expansión del virus. Tampoco, además, desconoce usted que nosotros ya había medidas que hemos pretendido poner en marcha anteriormente y ante la falta de apoyo o ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia al País Vasco, hemos tenido que demorar. Disculpe que insista, que es una pregunta que me ha respondido a mí ya la compañera, pero ahora, en cierta manera, se les da 2 horas extra a los municipios pintados en rojo, quiere decir, a los locales hosteleros se les da una prórroga de 2 horas para... Le vuelvo a insistir que creo que se fijan exclusivamente en una medida, cuando lo que tenemos que fijarnos es en el conjunto de medidas que se establece con este decreto. Sí, cuando dicen se permitirá la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas, eso significa que de un pueblo a otro puedes pasar a comprar el pescado si no tienes pescadería, pero no puedes ir al municipio de Álava a tomarte un café, aunque sea a las 12 de la mañana o sí. Pues desde luego la intención es precisamente que tratemos de limitar todo lo que podamos
la movilidad entre los municipios, siempre dando cumplimiento a aquellas necesidades básicas que podemos tener. Pero al final, me refiero, ustedes también están dando, ha comentado antes que respecto al transporte público se les permite una hora más a los trabajadores de los locales hosteleros para llegar a sus respectivas casas, ¿no? Tanto en el transporte público como en el transporte privado. Es decir, que al final el toque de queda general será a las 12 de la noche hasta las 6. La limitación de la movilidad y del tránsito de personas está limitado a las 11, de 11 a 3, como usted bien, de 11 a 6, perdón. Como usted bien sabe, hay unas excepciones, entre ellas la de acudir al trabajo. Es ahí donde tenemos que entender esa excepcionalidad para que en una franja de una hora aquellas personas que tengan que cerrar esos establecimientos y adecuarlos puedan volver a sus hogares. Eskerrik asko.